en esta edición de entrevistas en cuarentena para tratar asuntos que preocupan a todos en una situación de emergencia que en realidad nunca antes hemos pasado, es inédita. Bueno, les voy a dar las cifras, como siempre, al iniciar el programa. Hoy, 22 de abril, los casos confirmados suman 19.250 y fallecidos suben a 530. Tenemos un aumento de casos de 1.400 y pico. Ayer fue 1.500, es el crecimiento que estamos teniendo. Y en Arequipa, la cifra ha subido a 317 y hay 65 personas recuperadas. La cifra de fallecidos se mantiene en 10. Pero hay profunda preocupación por la situación que podría ocurrir en los días que vienen. Hoy día la Contraloría también ha hecho una visita a los hospitales y ha hecho varias observaciones. En fin, vamos a tratar ese tema enseguida. Pero ahora queremos atender también el pedido de muchos de nuestros oyentes para hablar sobre el tema de los viajes de retorno, algo que ha desbordado lo que se esperaba respecto a las personas que quieren regresar a Arequipa y otras que quieren salir. Ha habido diferentes versiones, reclamos, y para darles información de primera mano, hemos invitado esta noche, o lo tenemos vía telefónica, al gerente regional de transportes, que es la instancia encargada de estos viajes. El gerente Grover Delgado está comunicado con nosotros vía telefónica. A ver si me escucha. Buenas noches, señor Delgado. A ver, un momento. Buenas noches, señor Delgado. ¿Me escucha? ¿Aló? ¿Aló, aló? Buenas noches. Señor Delgado, ¿me escucha? Buenas noches. Vamos a intentar nuevamente la llamada. Ahora sí. Buenas noches, señor Delgado. Aló, buenas noches. Sí, con todo. Ahora sí lo escuchamos. Bienvenido al Búho, entrevistas en cuarentena. ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias por la comunicación. Muy bien. Vamos directamente entonces al. Hasta el día domingo habían llegado 450 personas a Arequipa, un grupo por vía aérea, otro hasta tres grupos por vía terrestre, dos viajes no autorizados, se dice, y uno que sí fue gestionado por el gobierno regional. Luego ha habido un segundo grupo. Y ahora, ¿cuál es la situación, por favor? ¿Ha habido comunicados, protestas de algunos de estos pasajeros? También se ha pronunciado la Asociación de Hoteles y Restaurantes de Arequipa, ¿no? Y esta mañana ha circulado un memorial, una cantidad de pasajeros que se encuentran en Lima, que quieren venir y al parecer no hay la capacidad para atender. Y la gente pregunta, ¿cuándo sale la siguiente lista? Por favor, resúmanos la situación. Primero hablemos de los viajes que el gobierno regional está gestionando directamente en este programa de retorno autorizado y auspiciado, en realidad, porque ha enviado fondos por el gobierno nacional. Sin, adelante. Sí, bueno, buenas noches con todos. Primero aclarar que si bien es cierto, el gobierno nacional hace recién 2 días ha dispuesto una partida o ha dispuesto un dinero a todos los gobiernos regionales a nivel nacional, dicho depósito todavía no ha sido efectuado al gobierno. Entonces todavía no podemos entender que no le podríamos decir de que tenemos ya con las cuentas de las transferencias efectuadas por el gobierno nacional.
que desde ya considero también un deficiente trabajo por parte del gobierno nacional. Respecto a lo que estamos hablando de los viajes, que es lo importante ahorita, indicar a la población de Arequipa que a la fecha se encuentran registrados, hasta el día de ayer, en el cierre que se ha hecho, 19.505 personas que se han inscrito. De esas 19.505 personas que se han inscrito, se ha encontrado que 4.786 personas han hecho duplicados de sus inscripciones. Por lo cual, únicamente hemos trabajado con 14.719. De esas 14.719, han solicitado traslados como retorno a Arequipa a 4.167. Mientras que han pedido su retorno a otras regiones, son 8.635. Y el traslado interno provincial, 1.615. Dentro de este grupo, ya se ha filtrado, ya se ha enviado a todas las regiones a nivel nacional la cantidad de 8.635 personas que están solicitando retornar a sus lugares de origen. Han sido enviadas a los gobiernos de Abancay, Amazonas, Ancash, Apurímac. Abancay a 10 personas, Amazonas 12 personas las que se han registrado, Ancash 53, Apurímac 637, Ayacucho 64, Cajamarca 126, Callao 35, Cusco 3.584, Huancavelica 24, Huánuco 79, Huaraz 2, Ica 112, Junín 87, La Libertad 77, Lambayeque 63, Lima 1121, Loreto 20, Madre de Dios 106, Moquegua 263, Pasco 13, Piura 81, Puno 1823, San Martín 51, Tacna 149, Tumbes 14 y Ucayali 27, un total de 8.635. Esto es... enviado a los gobiernos regionales. Ajá. Para que retornen a ese gobierno. Esto es a las capitales, ¿no? O sea, no es el traslado a cualquiera de las provincias, sino a la capital. Según lineamiento, se realiza capital de región. Ya han sido enviadas tanto al Instituto Nacional de Defensa Civil, como lo señala el lineamiento de la PCM, así como a cada gobierno regional. Muy para bien. Para que las personas puedan ponerse en contacto con dichos gobiernos, para que empiecen a hacer su traslado correspondiente, con lo cual estamos cumpliendo como gobierno regional en dar reconocimiento a todas las personas que se han registrado para que puedan efectuar y empezar su traslado en contacto con su gobierno regional de destino. Es decir, ahí termina el papel del GRA respecto a las personas que quieren salir de Arequipa. Ya se comunican directamente con su gobierno regional. Así es, lo que procede ahora es de que los gobiernos regionales de destino vayan a hacer la lista de beneficiarios para su, de que, por ejemplo, si Cusco tiene 3.584, pues tienen que priorizar cuál va a ser los primeros grupos que van a ir retornando. ¿Me dejo entender? ¿Pero van a ir todos o realmente no va a tener un límite esto? Porque... por ejemplo, las 3.500 personas al Cusco se van a trasladar y luego para hablar ya de los que quieren venir a Arequipa, ¿no? Claro. Nosotros les enviamos las listas, como les comento, y los gobiernos regionales tienen que ya realizar su padrón de beneficiarios priorizando a las personas con vulnerabilidad, ya sean personas embarazadas, mayores de edad, niños... personas que tengan alguna enfermedad crónica o entre otros supuestos que los tenga que establecer cada gobierno regional. Pero eso ya es responsabilidad del gobierno regional de destino. Nosotros estamos cumpliendo con informarle la cantidad de personas que desean retornar a su región. Muy bien. Y esto también se hace en coordinación con INDECI. La pregunta es, ¿quién pone los vehículos? También ha habido ahí una diferencia. No se sabe si es que esta priorización la hace el gobierno regional y cuál es la participación en la priorización de INDECI. Finalmente, ¿quién toma esa decisión? Y luego,
¿Cómo se organiza el viaje, los buses, los hoteles? ¿Todo es ya a cargo de los otros gobiernos regionales? Todavía estamos hablando de quienes quieren salir de Arequipa. Enseguida vamos a hablar de los que quieren retornar hacia Arequipa, ¿no? Claro. Muchas gracias por la pregunta también para aclarar a toda la población de que nosotros, el gobierno regional de Arequipa, realiza las listas de el padrón de beneficiarios de las personas que vayan a retornar a Arequipa. En cambio, las listas de las personas que, por ejemplo, quieran ir a Puno, a Cusco o a otra región, las tiene que realizar su propio gobierno regional. Por ejemplo, como le digo, nosotros enviamos la lista de Puno. Le decimos, en Puno se encuentran, por ejemplo, en Puno se encuentran 1823 personas, el gobierno regional de Puno, que quieren regresar a dicha región. Le damos la lista completa. La responsabilidad de hacer el padrón de beneficiarios es del gobierno regional de Puno, así como la responsabilidad del gobierno regional de Arequipa, en este caso de mi persona y de con la comisión, es realizar el padrón de beneficiarios de los que van a retornar a la región Arequipa. Y lo propio se replica en cada región del país. Ahora, el tema de los costos. Según lineamiento, se presentó que el costo es a cargo del Instituto Nacional de Defensa Civil vía terrestre. Lo cubre el Instituto Nacional de Defensa Civil en coordinación con los GORES a nivel nacional. De acuerdo. Entonces, no tiene participación en la selección de las personas INDECI. Es solo el gobierno regional. INDECI pone los buses, la logística, digamos. Y ya el hospedaje sí es responsabilidad del gobierno regional también. Lo que señala la directiva es de que los hospedajes de alimentación, con la última modificación que ha habido, corresponden a partir de anteayer directamente a los gobiernos regionales. Muy bien. Hablemos ahora de las personas que quieren regresar a Arequipa. Son 4.000 algo, según usted, ahorita nos repetirá la cifra exacta, que quieren venir. De esta cantidad se ha priorizado ya dos viajes. ¿Cuántos han venido? ¿Cómo se les ha elegido? ¿Por qué ha habido estos desentendidos? Hay un grupo que quiere pagar el coste y tampoco es atendido, según dicen. Explíquenos esa parte, por favor. Ahora vamos con retornar a Arequipa. Los arequipeños que están básicamente en Lima y en otras ciudades en menor cantidad, que quieren regresar a Arequipa y que... Bueno, dicen que la lista va a salir, la nueva lista, recién el 26. Es un poco para las personas plazos largos, porque hay desesperación. Hay que entender también que están pasando, después de ya 4 semanas, vamos a llegar, ¿no?, en cuarentena, por dificultades seguramente todos, ¿no? Así es. Bueno, indicarle a la población de que respecto a los retornos a nuestra región Arequipa, han sido registrados hasta el día de ayer, se han registrado 4.177, de los cuales en un primer bloque se estableció, según lo que indicó el Instituto Nacional de Defensa Civil, que solamente estaban otorgando a cada región del Perú un cupo de 200 personas para que puedan trasladarse. Sin embargo, por gestiones realizadas, se obtuvo que para 400 personas el doble vía terrestre. Este grupo del terrestre ha sido gestionado y han arribado el día domingo en la madrugada un grupo a las 7 de la mañana aproximadamente, que ha sido de 123 personas, y el segundo grupo que ha sido arribado a las 10 de la mañana con un grupo de 165 personas, las cuales han sido desplazadas en forma ordenada en coordinación con la Gerencia Regional de Turismo y de Salud e Inclusión Social a sus respectivos hospedajes.
se les ha tomado las temperaturas, bueno, los protocolos de la Gerencia de Salud para poder descartar cualquier sintomatología que podría advertir algún indicio de tener este virus COVID-19, ¿no? En el entendido de que al momento de arribar a Lima, cuando iban a tomar el transporte, se separó a 9 personas que tenían indicios de poder de tener este virus y que fueron llevadas ahora a los respectivos nosocomios en la capital. En el grupo terrestre, ajá, no hemos tenido ningún inconveniente para poderles dar alimentación, para poderles dar hospedaje, para poder hacer el traslado, porque las personas han cumplido todos los protocolos y lineamientos establecidos por el gobierno regional. Muy bien. Sin embargo, sí, en el grupo aéreo, que han venido 163 personas, estas personas hay que indicar que pagaron su propio pasaje con su pecunio y solicitaron al gobierno regional el apoyo para poder ser trasladados, ¿no?, comprometiéndose a hacer la cuarentena en los respectivos hospedajes. Hay un entendido de que existe una norma nacional que lo señala así. Sin embargo, cuando han estado aquí en Arequipa, los señores han querido incumplir esa cuarentena indicando de que tenían certificados negativos de COVID y que tenían certificados de haber pasado cuarentena. Sin embargo, estos certificados pues no tienen validez en el sentido de que uno, el lineamiento señala de que tienen que prestar cuarentena en capital de región de manera obligatoria en los lugares designados por el gobierno regional y que solamente pueden pasar cuarentena en sus domicilios aquellas personas que hayan viajado con un grupo similar a tener resultados negativos. Vale decir que solamente la norma ampara que puedan pasar cuarentena en sus casas cuando el viaje, el vuelo que hicieron de Lima a Arequipa hubiera sido con puras personas con certificado negativo. ¿Me dejo entender? Claro, porque podrían, sin embargo, haber en ese vuelo personas que pudieran estar contagiadas y entonces... Sí, ese ha sido un motivo de queja, de que ya han pasado cuarentena en Estados Unidos, cuarentena en Lima y cuarentena en Arequipa. En fin, pero esas son las normas. Ahora, permítame la pregunta porque pero ya hemos pasado... Sí, diga. Solamente para aclarar ahí. Entonces, las señores han querido incumplir. ¿Ya? Y con ese incumplimiento han querido poner, ya han puesto en riesgo la salud de todos los demás conciudadanos de Arequipa, que de manera irresponsable no han querido ingresar a sus hospedajes, argumentando de que los hospedajes no cumplían con los montos establecidos. Cuando esta cadena hotelera con la que se hizo el trámite la Gerencia de Turismo, pues dio unos precios módicos para que puedan pasar la cuarentena. Por ello, se ha establecido y se ha mandado un comunicado tanto al Comando COVID, al gobierno regional, y se está mandando un oficio a la Fiscalía para que tome conocimiento y se inicien las acciones penales con esas personas por haber puesto en riesgo la salud de todos los arequipeños. Muy bien. Bueno, pero veamos, gerente, también algunas versiones. Es decir, la verdad no está siempre solamente de un lado, porque hay razones también. Le expongo algunas de las quejas, ¿no? Por ejemplo, se dice que cuando han llegado en los buses y a los ingresos de los hoteles, no ha habido todas las medidas de seguridad del caso. No todos los hoteles, dicen, estaban advertidos que llegaban, algunos no estaban preparados, no tenían las normas de desinfección y temen también haber sido, digamos, expuestos en ese traslado que algunos consideran no fue el más adecuado, por un lado. Por otro lado, no todos los pasajeros que llegaron en este vuelo, que efectivamente pagaron, ¿no?, se negaron a ir a los hospedajes. Fue un grupo, digamos, no todos están en el mismo saco. Pero algunos de estos pensaban que iban a ser acogidos también por el gobierno regional en el tema del hospedaje.
si bien es cierto, estaban dispuestos a pagar su ticket aéreo, luego de hospedaje, pese a que hay una tarifa humanitaria, solidaria, mejor dicho, que han establecido los hoteles a los que están llevándolos, es bastante oneroso y hay familias que tienen varios miembros. Entonces, no había la posibilidad de socorrerlos también con el hospedaje. Estas personas no están inscritas, no habían sido priorizadas, porque los que están oficialmente, ¿no es cierto?, traídos por el gobierno regional, sí se les cubre hospedaje y alimentación durante los 14 días. Entonces, quizá esa diferencia genera también algún descontento. Explíquenos cómo es que ahora también se están gestionando nuevos vuelos, va a pasar lo mismo. Es decir, estas personas van a tener que cubrirse vuelo más hospedaje, más alimentación. ¿Esa es la situación? No. El gobierno regional, acá sería también bueno aclarar, de que en ningún momento se ha negado al apoyo a estas personas. Lo que el gobierno regional ha hecho es correcto. Señalas que no puedes realizar tu pago de hospedaje o tu pago de alimentación, pues fírmanos una declaración jurada donde señalan que eres vulnerable económico y por tanto no cuentas con los recursos para nosotros poder sustentarte tu alimentación o tu hospedaje, lo que tú indiques. Se le dio esa posibilidad. Se han negado a firmar esta declaración aduciendo de que ellos no pueden firmar y señalar que son vulnerables económicos, porque cómo van a quedar frente a sus conocidos o frente a sus amistades. Entonces acá nos estamos ya dando cuenta que esto es un tema de orgullo de estas personas, de no querer apoyar y reconocer para que el gobierno regional les brinde todo el apoyo necesario. Eso por una parte. Segundo, como le comenté hace un momento, el gobierno nacional recién ha dispuesto hace dos días, o sea, estamos hablando del día lunes, una norma donde señala para un presupuesto a todos los gobiernos regionales a nivel nacional para que puedan hacerse cargo de este traslado. Sin embargo, el lineamiento del traslado ha salido hace una semana anterior. Y nosotros hemos empezado a actuar de manera inmediata para poder repatriarlo, vale el término, o traerlos de retorno mejor, a todos, a la gran mayoría de arequipeños, a nuestra región, que estaban varados en otros lados. Sin embargo, no obstante, al no tener esta partida, nosotros ya iniciamos las acciones porque entendemos la necesidad, uno, entendemos el estrés emocional que pueden tener las personas que se encuentran en otros lados y la preocupación de sus familias, pero también tenemos que cautelar la salubridad de toda la región de la mayoría de la comunidad. En ese sentido, las personas han incumplido los protocolos y por eso es que se han puesto estos límites de las opciones legales. Ahora, con este lineamiento de hace dos días, ya se establece de que los gobiernos regionales tengan que hacerse a cargo de tanto hospedaje como alimentación. Sin embargo, todavía no está toda la partida repartida o destinada a los goles nacionales. Es decir, todos los que han llegado a Arequipa, los más de 500, supongo, alrededor de 600, ¿no?, personas, en este momento... 451. Ah, ya, okay, ok. Todavía no hay un segundo grupo. 451 personas están ahora en hoteles. El GRA está asumiendo para todos ellos hospedaje y alimentación. El gobierno regional les viene dando la alimentación al 100%. Los que ya vieron pagado su hospedaje, como les digo, fue porque todavía no existía una norma y ellos se comprometieron, los del vuelo aéreo, a hacer sus
propios pagos de hospedaje y estadía en los distintos hoteles de hospedaje de Arequipa. Los que han llegado vía terrestre, el gobierno regional sí se comprometió en hacerse cargo del hospedaje y de la alimentación. Bueno, entonces, asumiendo que ese problema ya se ha resuelto, que ya las personas están acogidas y están en Arequipa, pasemos a hablar de las que no. Algunas personas dicen cómo priorizan a los que pueden pagar un ticket aéreo, ¿no? ¿Cómo se priorizó? Tenemos entendido que además fue un congresista, creo, que intervino para este grupo que vino en avión. Entonces, ¿qué va a pasar con los 4.000, alrededor de 4.000 personas que están en la lista, que están esperando? Hay una autorización en marcha de INDECI, que es cuándo les van a dar autorización, van a hacer viajes terrestres, aéreos para los que puedan pagar, cómo va a ser la priorización, qué va a pasar con esas personas, van a poder traer a los 4.000, en qué plazo. Ya, indicarles al respecto de que se está haciendo la priorización, como le digo, de las personas vulnerables para que puedan ser trasladadas vía terrestre, cuyo costo del pasaje va a ser cubierto por INDECI y el costo de la estadía y la alimentación por el gobierno regional. Ya se ha enviado la tercera lista al Instituto Nacional de las siguientes 200 personas que estarían siendo beneficiadas. Una vez que INDECI Lima nos dé el visto bueno y adquiera los pasajes para estas personas, pues se va a hacer pública la relación para que puedan retornar e indicar y darles las indicaciones para que se les haga las pruebas de descarte en la ciudad de Lima. Mm. Porque hay que indicar también a la población de Arequipa de que no es así nomás que se da un grupo, se suben a un bus y bien. No. En Lima se les hace prueba de descarte de COVID, se les hace análisis médicos, se hace desinfección al vehículo y también se le da un salvoconducto. Por lo cual se indica de que solamente el INDECI es la única entidad autorizada para dar estos salvoconductos y que solamente los vehículos autorizados por dicha institución son los que pueden transitar en las distintas regiones. En el entendido de que tenemos denuncias de que hay varios inescrupulosos empresarios que están ofreciendo traslados de Lima, Arequipa y de otras regiones a Arequipa sin contar con las medidas de protección y salubridad correspondientes. Ya se ha trabajado con la Policía Nacional, se están llevando los vehículos al depósito y se están haciendo las gestiones administrativas para las cancelaciones de sus autorizaciones de circulación, así como el procedimiento de las denuncias correspondientes. Por lo cual, invocamos a la población de Arequipa que no se dejen engañar y que las únicas entidades autorizadas son el Gobierno Regional para la Inscripción y el Instituto Nacional de Defensa Civil para las autorizaciones a los viajes. Bien. La demora entonces es de INDECI porque ustedes han enviado de otros 200, pero si digamos son 200 por semana, van a llegar en julio o en agosto. ¿No se puede agilizar esto un poco? Claro, como le digo, nosotros cumplimos como gobierno regional y comunicamos de manera permanente todas las listas y todos los trabajos que venimos haciendo. Sin embargo, no podemos generar una expectativa a la población de Arequipa cuando no todo el acto administrativo depende del GOR Arequipa. Nosotros enviamos la lista y esa lista tiene que comprar los pasajes del Instituto Nacional. Mientras no compre, no pruebe lo que estamos enviando, simplemente no vamos a poder traer. ¿Y cómo es de la posibilidad de gestionar vuelos? También se ha dicho que la FAB está haciendo algunos vuelos humanitarios y si el gobierno regional podría gestionar vuelos a través de la FAB o de los pasajeros que quieren cubrir su pasaje aéreo y se les puede autorizar venir, porque también
aún cuando puedan cubrir un pasaje aéreo, seguramente tienen necesidades como todos de trabajar, de la unión familiar, en fin, todos requieren realmente un apoyo más allá de que esté orientado principalmente a los más vulnerables, ¿no? ¿Qué se ha pensado en ese sentido? Bueno, el gobierno regional siempre está predispuesto a trabajar en beneficio de toda la población. Ese es uno de los cánones, de los principios que llevamos como institución. Sin embargo, acá también necesitamos el apoyo de la población derechista. Porque si no tenemos el apoyo y no nos cuidamos entre nosotros mismos y respetamos los protocolos de salubridad, pues simplemente, en vez de hacer un favor, en vez de a la población de Arequipa, de juntar, de estar en familia y de protegernos, pues vamos a hacer un daño, porque vamos a exponer a nuestras familias y vamos a exponer a nuestra colectividad. Yo entiendo, como le digo, la desesperación y la preocupación, pero también tenemos que ponernos a pensar de que si nosotros, por ejemplo, les indicamos y les decimos vayan a sus casas a hacer cuarentena, pues están poniendo en riesgo a sus familias, a su papá, a su mamá, a su hermano, a su abuelo y a sus vecinos. Y eso no puede ser parte de una responsabilidad de un grupo de personas, grupo minoritario, y poner en riesgo a toda la sociedad. Entonces tenemos que también nosotros arequipeños ser responsables y poder colaborar con nuestro gobierno. Bien, pero ¿cuál hay de los viajes aéreos? ¿Perdón? De los viajes aéreos, de la posibilidad de gestionar o autorizar viajes aéreos. Como te dije, respecto a los viajes aéreos, en un momento se coordinó con la Fuerza Aérea, en un primer momento, nos indicó de que por el momento no se podía porque estaban ahorita realizando unos trámites de índole administrativo y que no se podía contar con ese apoyo. Y bueno, también respetamos porque todo el despliegue que se está realizando ahorita es para el tema de salud. Están llevando medicamentos, trayendo medicamentos, lo que nos indicaron, y que se están encargando de esos protocolos, lo cual también respetamos y también apoyamos. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros es ceñirnos a la norma ahora, y que si la norma establece que un viaje terrestre, pues se tiene que hacer el cumplimiento a lo mismo. O sea, ¿ya no se va a autorizar más viajes aéreos? Por el momento se van a realizar las autorizaciones, pero habría que analizar las posibilidades de acuerdo también a la respuesta que nos pueda dar el Instituto Nacional de Defensa Civil. Muy bien. Por último, señor Delgado, hay muchos personas en Arequipa que quieren viajar a Lima. Como Lima no tiene un GORE, ¿quién está coordinando los viajes que tienen como destino Lima? El propio INDEC. La norma señala que a cargo de Lima Metropolitana se encuentra el INDEC. ¿Dónde se tienen que inscribir entonces los que desean retornar a Lima? Como le digo, en la plataforma del gobierno regional, y nosotros la comunicamos al Instituto Nacional de Defensa Civil. Muy bien. Bueno, si quiere acotar algo más en relación a estos viajes para que la gente no tenga, por un lado, falsas expectativas y por otro lado, tenga alguna esperanza de poder retornar a su lugar, porque hay casos bastante dramáticos también, ¿no? Entonces, yo no creo que se pueda atender a 4.000 personas, siendo sinceros, ¿no? Claro, o sea, hay que tener en consideración de que tenemos que dar ahorita prioridad a las personas con vulnerabilidad, personas que en verdad necesitan, todos los días haciendo llamadas, haciendo mensajes, converso con vía telefónica con las personas que necesitan este tipo de apoyo, que están registradas, que están esperando, y indicarles de que nosotros como gobierno regional estamos cumpliendo con las facultades que se nos han entregado y que estamos esperando a las otras entidades nacionales y regionales a nuestros requerimientos. Bien. Básicamente es eso, y que seguimos trabajando en beneficio de todos. Muy bien. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros esta noche y aclararnos
algunas de estas dudas, vamos a también contactarnos con INDECI para ver cómo se puede apresurar esto, ¿no? Porque el tema es que pasan los días y las semanas y muchas personas no tienen esperanza de poder regresar a Arequipa o salir de aquí, ¿no? Bueno, igual le agradezco por su presencia en el programa. No, muchas gracias a usted por la comunicación. Buenas noches. Bueno, amigos, esa es la situación. Por otro lado, hay que esperar al día 26 que va a acabar una etapa de la cuarentena. Ya por las diferentes manifestaciones de las autoridades, se puede deducir que a partir del 27 se va a comenzar a normalizar la situación lentamente. Yo pienso, espero, porque estas personas, las 4.000 personas que están inscritas para regresar a Arequipa, por supuesto tienen necesidades, tienen problemas, tienen urgencias, pero hay en el país otros miles de personas, quizá con mayor urgencia, como las que están caminando por las carreteras, queriendo salir de Lima, que son miles también. Entonces pienso que el gobierno va a tener que tomar una, que además esas personas andando por la carretera son un foco de contagio potencialmente mortal. Y ahí veo un problema muy serio, que el gobierno va a tener que mejorar estos traslados. Porque de 200 personas por semana, en realidad pues no es una gran ayuda, probablemente para las 200 más vulnerables que hayan sido priorizadas, pero todos tienen esa necesidad. Entonces, definitivamente eso va a tener que cambiar, porque si no, la gente está saliendo, como lo pueden ver en la televisión todos los días, caminando por las carreteras, y porque ya no pueden soportar más. Entonces, esto tiene que cambiar. El gobierno nacional va a tener que establecer alguna solución para estas personas, porque es cierto que hay que guardar la cuarentena y tal, pero ya 40 días fuera de su casa, en fin, es algo que tampoco, y por eso están las personas caminando en la carretera, no es porque tienen ganas de caminar, ¿no? Algunos con niños. La situación realmente es complicada y para muchas personas, no solamente para un grupo. Yo también quiero decir a muchas personas que reclaman, y seguramente con mucha razón, que estamos en momentos muy difíciles, que hay problemas de salud que se nos avecinan, muy difíciles, y que quizá necesitamos un poco más de comprensión y de empatía entre todos. Hay problemas, hay carencias, hay deficiencias, pero también hay algunas voluntades que están haciendo para solucionar los problemas. Entonces, quizá hay que cooperar, una actitud proactiva, menos conflictiva, porque ya tenemos demasiados conflictos en este preciso momento. Bueno, estamos conectados ahora con un colega periodista, Juan Miranda. Él radica en Canadá hace varios años, pero ha ejercido en Arequipa el periodismo. Es amigo de muchos escritores y periodistas arequipeños, y ahora lo estamos viendo. Juan, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, con todo gusto de escucharte, de verte. Después de tanto tiempo. Muy bien, ahora algunos de los problemas que estamos viviendo acá, una situación que en general nadie imaginaba, ¿no? ¿Cómo está la situación en Canadá? De primera mano, dinos qué está pasando allá, se ven estos problemas, hay muchos en el Perú. El gobernante Justin Trudeau tiene bastantes fans. Creo que también está contagiado de COVID-19.
Cuéntanos sí. Cómo estás allá, cómo está la situación allá. Bueno, aquí la situación está relativamente ordenada con respecto a lo que puedo ver de mi país. La respuesta del liderazgo que está manejando el gobierno tiene bastante aceptación. Luego, el apoyo económico es, creo que es suficiente, no hay ninguna queja. Justamente esta mañana se acaba de anunciar un apoyo a los estudiantes, por ejemplo, a los estudiantes postsecundarios y a algunos secundarios incluso, porque esta época, a partir de mayo, los estudiantes normalmente comienzan a trabajar, a tener empleos parciales, ¿no? Chicos de 15 años y también los que están en la universidad que empiezan los trabajos en restaurantes y cosas como estas, ¿no? Que son a tiempo parcial, pero que el Estado está en capacidad también de apoyarlos económicamente. Creo que son 9.000 millones que van a dar, ¿no? Un monto aproximado a $1.500 por mes, creo. Entonces, a nivel económico, sí hay bastante apoyo. La gente ha obedecido digamos, el autoaislamiento, ¿no? Desde hace ya casi un mes, un poco más de un mes, estamos en autoaislamiento. No hay ninguna obligación a que te quedes en tu casa. Hay, digamos, cierta libertad para transitar. Desde que comenzó este autoaislamiento, nosotros salimos, yo salgo a correr durante las mañanas. No hay un impedimento para movilizarte. Hay impedimento, por ejemplo, no se puede tener reuniones sociales de más de 5 personas, ¿no? Pero lo demás, si tú puedes salir a comprar cuando quieres, excepto los domingos, desde hace una semana, 2 semanas, creo. Los domingos no hay venta, es lo único que cambió, pero después todo está bien, bueno, no todo. Digamos, los negocios, el comercio necesario está abierto. Bueno, la mayoría de gente trabaja de sus casas, ¿no? Pero después, digamos, hay cierta normalidad entre comillas. Ahora lo que más está generando inquietud es la economía. Y hay propuestas para tratar de poder tener una salida para los trabajadores, para determinados tipos de trabajo lo más pronto posible, ¿no? Dime, pregúntame. Es decir, si bien hay una cierta parálisis productiva, en Canadá es un país y una sociedad que puede darse el lujo de repartir subsidios, algo que, por ejemplo, acá también hay un grupo que está solicitando un bono universal, ¿no? Sí, lo escuché. De manera que la gente se autoaísla, se recluye de manera responsable, no forzada, pero también es porque no va a morir de hambre en esa autorreclusión, ¿no? Y esa es la gran No, diferencia con el Perú. la diferencia es absoluta, es absoluta, o sea, es completa. Este es un país donde nos podemos dar el lujo, como lo has dicho, de pasar una cuarentena sin mayores problemas, ¿no? Por ejemplo, yo soy un trabajador parcial también. Yo no, yo no, era periodista en Perú, aquí me convertí en profesor hace como 15 años. Soy profesor, pero yo enseño a tiempo parcial y yo trabajo por contratos. Tengo que buscarme en 3 instituciones en las que trabajo, ¿no? Y entonces yo no tengo un trabajo estable, digamos, ¿no? Yo tengo que buscarme por contratos. Pero sin embargo, personas como yo que tienen esta condición, que tenemos esta condición, el gobierno nos ha apoyado desde el inicio con $2.000 al mes, $500 por semana, que nos permite poder pasar sin problemas, sin trabajar, sin trabajar. Sí, obviamente, la diferencia es abismal. Ahora, dime. Bueno, ustedes están, bueno, sin embargo, tienes una como vecino a Estados Unidos,
donde no hay, digamos, esa uniformidad, hay mucha disputa por estos días sobre cómo de afrontar esta pandemia, culpándose mutuamente entre los diferentes grupos, en fin. ¿Cómo se ve desde donde tú estás lo que está pasando en Estados Unidos? Algunos creen que realmente va a salir muy afectado. Y luego, en general, Latinoamérica, ¿cómo se ve desde allá? Los países han tenido algunas diferencias, ¿no?, en cómo han afrontado esto, pero los países somos muy parecidos, entonces probablemente lo que pase en este año, de aquí en adelante, algunos años muy diferente para nuestros países. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, primero, con respecto a Estados Unidos, desde acá se está viendo con mucho pánico, con mucho pavor realmente lo que pasa en Estados Unidos. Ese nivel de división que se ha establecido a partir del gobierno, ¿no? Con las, casi un poco como romper el origen de lo que es este país como un estado, ¿no?, federativo, y que a partir de los conflictos que se generan por Trump es que son diferentes respuestas las que se están dando, y vemos esa atrocidad de gente armada por las calles, ¿no?, solicitando su libertad de contagiar y llevar al traste todo el país. Canadá depende directamente de los Estados Unidos. Económicamente, gran porcentaje de lo que se genere económicamente es el mercado estadounidense para Canadá. Entonces allí va a haber definitivamente un problema. Tenemos ya un problema grave aquí en Canadá con lo que respecta a los trabajos estacionales. Es decir, trabajadores que vienen, que tienen que hacer trabajos de cosecha, embalaje, con todo lo que es la agricultura aquí, agricultura, ganadería, etc. Fundamentalmente trabajadores que vienen desde México, algunos países de Centroamérica, Jamaica también, ¿no? No van a poder llegar y que todas estas cosechas se queden echar a perder, ¿no? Lo mismo es que lo que va a pasar en Estados Unidos también, ¿no? Tienen el mismo problema. En cuanto a la mirada que hay desde aquí a Latinoamérica, bueno, obviamente lo que más llama la atención es Brasil. Brasil es un punto de inquietud, definitivamente. Perú, en los inicios de la pandemia, en los inicios de los problemas, Perú fue un foco de atención por la cantidad de turistas que se encontraban, quizás todavía se encuentran algunos ahí, ¿no?, y la necesidad de traerlos. Esa fue la actitud periodística respecto a Perú. Pero después la mirada hacia Latinoamérica es respecto a las deficiencias sanitarias y la certidumbre de que va a colapsar el sistema sanitario. Eso va a tener obviamente repercusión también. África ahora es un punto también de atención. Lo que va a pasar dentro de algunas semanas en África y en el transcurso del año, eso también causa mucha inquietud. Mucha preocupación, ¿no? Ajá. Porque son sociedades que quizá no puedan mantener, así como algunas ciudades en Perú, el aislamiento, y puede desatarse realmente un problema muy grande. ¿Cómo ves el Perú, específicamente Arequipa? Aunque no eres arequipeño de nacimiento, creo, pero eres arequipeño de corazón. Y además, como decía Doris Gibson, los arequipeños nacemos donde nos da la gana, ¿no? Así es. ¿Cómo estás viendo Arequipa desde allá? Bueno, el Perú en general, me acababa de escuchar un poco la referencia que hacías a la necesidad de entender de que este problema realmente nos rebasa y que lamentablemente se están generando actitudes de lo mejor y de lo peor del ser humano. Me llama muchísimo la atención este éxodo de personas que salen desde las grandes ciudades, fundamentalmente desde Lima, ¿no? Y creo que aquí habría que, bueno, de hecho, que lo primero que hay que hacer es poder responder a esta emergencia, pero creo que es necesario también preguntarnos qué pasa, de dónde y por qué sale esta gente, ¿no?
¿Cuál es la razón por la que esta gente no vive en Lima? ¿Esta gente trabaja allí o esta gente simplemente lo que hace es pasar un tiempo, trabajar y regresarse, hacer un paso, un tránsito durante toda su vida? Lo que significa que el centralismo del que teníamos en la cabeza es mucho peor de lo que pensábamos. Entonces creo que dentro de las oportunidades que nos está dando esta pandemia es abrirnos los ojos hacia una realidad que no estábamos viendo o quizás no queríamos ver. Creo que hay problemas muy profundos para solucionar. Bueno, de hecho, la atención a lo que esta gente está pasando también es necesaria. Hace mucho tiempo que yo recuerdo haber escuchado de que Lima, como otra grande ciudad, quizás como Arequipa también, ya colapsó como ciudad. Creo que esta pandemia nos está demostrando también que eso es un hecho evidente. Y si es que después de lo peor que está por venir, no hacemos algo, bueno, las cosas van a volver a repetirse con mayor intensidad, ¿no? Eso es como lo veo. Otra cosa de lo que veo en Perú es que parece que seguimos un poco este patrón de pedir las cosas, de solicitar las cosas y esperar que haya un mesías que nos resuelva las cosas, ¿no? Recuerdo que durante las primeras semanas se aplaudía y con mucha razón y mucha justicia el liderazgo que estaba tomando este gobierno. Pero ahora las críticas son incluso a veces antojadizas y gratuitas. Nadie, creo que nadie, absolutamente nadie esperaba este problema y creo que nadie esperaba que ese gobierno, al que ninguno de nosotros eligió, podía estar en la capacidad de liderar un problema como este. Lo está haciendo. Pero el problema que tenemos es superior a lo que este o cualquier el mejor de los gobiernos creo que hubiera podido enfrentar. Es superior a ello. Entonces, lo que yo creo y lo que yo siento como peruano es que, bueno, ¿hasta cuándo vamos a tener la actitud de no reconocernos como ciudadanos? El Estado no, el Estado también somos nosotros, cada uno de nosotros. Y el gobierno no, hay lugares y hay respuestas a las cuales el gobierno no va a llegar. ¿Acaso no es tiempo que nosotros hagamos que seamos protagonistas también de este problema? De alguna manera inventiva, ninguno tiene la receta, pero la ciudadanía puede también ayudar en algo a casos como los de este éxodo de las personas. De alguna manera podemos ayudar. De alguna manera podemos ayudar también a los a quienes están en la primera línea. De alguna manera, como ciudadanos, podemos meter mano en este problema que los únicos que podemos salvar somos nosotros mismos. El gobierno tiene que hacer lo suyo y hacer lo suyo. Y si no está en la capacidad de hacerlo, bueno, ¿para qué somos ciudadanos como parte del Estado, ¿no? Eso es un poco lo que me provoca la mirada de mi país, ¿no? Y así pasa en Canadá, ¿no? Hay una participación mayor, dirías tú, ciudadana. Bueno, yo creo que Pues relativo. lo que a mí me deja ver es que hay la diferencia cultural es evidente. Es decir, aquí no necesitas una mano que te obligue a hacer lo que se supone que tienes que hacer. No se necesita a la policía dando vueltas para que tú no salgas de tu casa o para que tú no mantengas una distancia, como lo que he visto en el Perú cuando tenían que cobrar el bono El del bono. gobierno u otro, o para salir a comprar, etcétera, etcétera. Hay una cultura aquí muy que cuando uno llega como latino recién llegado, la critica mucho, y es esa frialdad del canadiense, ¿no? Frialdad que también significa el respeto a su espacio. Recuerdo que hay mucha diferencia, por ejemplo, con los indios, con la persona que viene de la India, ¿no? Que tiene una actitud muy cercana, cuando te habla muy, muy cerca, los canadienses reservan su espacio, siempre hay una. Esto está dentro de la normalidad, lo que no es normal es estar tan cerca, no es normal abrazarse, tocarse, besarse tanto, ¿no? Entonces es relativamente fácil para el canadiense mantener esta distancia.
respetar la ley, ¿no? Y lo que hay sobre todo es una fuerte como censura social, digamos. Hay cosas que no se hacen y no se deben hacer, como tocar la bocina, por ejemplo, en el tráfico, ¿no? Eso no se hace, ¿no? Entonces, escupir en la calle no se hace, ¿no? Y si es que alguien te dice, ¿sabes qué? Estamos en un problema muy grave y tenemos que guardarnos las casas, no vas a ver gente ir respetando la norma, ¿no? Muy bien, Juan. ¿Trudeau está contagiado? ¿Ya se recuperó? ¿Cómo es? Era su esposa. La esposa. Sí. Entonces, por eso es que él también hizo la cuarentena. Esto fue muy temprano. Fue en las primeras semanas. Y ya está fuera de toda posibilidad de haberse infectado. Muy bien. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, ha sido un gusto tenerte en el búho y esperemos repetir la conversación. Sí, cuando quieras, cuando tú lo digas. Muy bien, Juan. Gracias. Muy bien, amigos. Esto ha sido todo por hoy. Solamente antes de irme, quiero rescatar algunas de las cosas que ha dicho Juan y hemos podido comprobar a través de la entrevista con Grover Delgado. Es verdad, nuestro país es extremadamente centralizado. Y ahora puede verse, ¿no?, en las carreteras de Lima, cómo la gente que ha llegado ahí buscando oportunidades y ante este vacío que significa esta cuarentena, la falta de actividades laborales, está tratando de regresar a su terruño, donde probablemente tiene familia, una casa que por la que no le van a cobrar como un cuartucho en Lima, de donde lo van a echar. Y hay cosas que podríamos rescatar, como eso. El país tiene que dejar Lima tiene que dejar de mirarse el ombligo. Martín Vizcarra se extrañaba que no han podido entregar el bono a tiempo, o sea, los anuncios no se cumplieron definitivamente, básicamente porque el 80% de las personas que estaban destinadas a recibir el bono no tienen una cuenta bancaria. Están excluidos del sistema bancario. La economía formal los ha excluido. ¿Cómo podemos pretender un desarrollo con ese grado de inequidad? Ahora, digamos, las personas que tienen dinero para tomar un avión y pagarlo, ¿no es cierto? No pueden ser tratadas diferente de las que esperan un pasaje pagado por el gobierno, y todas tienen que ir a hacer lo mismo, la cuarentena, porque la vida del que tiene el dinero depende de la vida del que no lo tiene. Eso que habíamos olvidado, ¿no? Esa ley básica de la convivencia en una sociedad civilizada, ¿no? Ahora nos lo viene a recordar esta enfermedad. Y como decía Juan, los peruanos, como los indios, ¿no?, los de India, quiero decir, como él lo decía, acostumbrados a los arrumacos, besos y abrazos, ahora vamos a tener que cambiar. Y no es que sea una cosa buena, sino que hay cosas que vivíamos de manera automática sin darnos cuenta. ¿Cómo está el centro de Arequipa, por ejemplo? Las calles. La belleza de la arquitectura ahora se puede ver. Así como la Tierra, el planeta, está descansando de la contaminación, nuestras calles están descansando del tráfico, de la bulla, del ruido, del caos en el que estábamos sumidos. Imagínense Lima, ¿no? ¿No deberíamos volver a eso? Que ya no circulemos, no usemos tanto el auto, usemos la bicicleta, que haya plaqueo, que ya no haya 25.000 taxistas en Arequipa. Claro que hay que cambiar todo para que todos tengan una posibilidad de sustento. Hay que mirar a las provincias. Las elecciones siempre son un momento en el cual estas diferencias se ponen de manifiesto, y cuando nos quejamos de las pésimas elecciones que aparentemente hacemos, no estamos mirando quiénes votan
¿Y por qué votan? Por ese abandono que sufren, por la exclusión que todavía hay un sector en Arequipa que cultiva, por Dios. Eso tiene que terminar. Y esas son las cosas que no permiten que salgamos airosos de un evento como este, de una sociedad mucho más igualitaria, mucho más avanzada en estos temas, donde no se ven tanta desigualdad, no se ven taras como el centralismo o el racismo con nuestra propia gente, ¿no? Ojalá fuera contra los foráneos. En Perú hay racismo contra nuestra propia gente, contra los peruanos originarios y dueños de esta tierra, ¿no? La van a pasar mejor, la van a pasar mejor y van a salir de eso. Ahora, no quiero pensar qué va a pasar en el África si esta pandemia se extiende allá, porque son sociedades menos avanzadas. Esa es la realidad. Y el Perú, pues va a sufrir más, ya lo está sufriendo, por todo ese problema de informalidad, de exclusión, porque somos responsables cada uno de nosotros. Ya está bien de quejarnos todo el tiempo del gobierno. Los gobiernos han sido pésimos, por supuesto. Los gobiernos reflejan al país, a la sociedad. Entonces, no solamente son culpables el gobierno, a pesar de toda la corrupción, por supuesto que tienen su culpa, pero nosotros también tenemos culpa, la sociedad, la indiferencia, la falta de responsabilidad, la falta de civismo, ¿no? En fin, ojalá que esto nos enseñe algunas cosas. Muchas gracias por su atención. Nos reencontramos mañana.